gastaron la mitad de la vida. Roxana quiere hablarnos. Y ahora lo que me queda es ir a una caja de madera a darle su última diosa. Pero la terrible noticia le quita hasta la respiración. Su hijo, Christopher Alvarado Savillón, de 14 años, murió ahogado mientras cruzaba el río fronterizo entre Piedras Negras e Eagle Pass. Desapareció la noche del pasado sábado. Viajaba con su hermana y dos primos, todos menores de edad. La niña, de 16 años, lo relató a su mamá. Solo vio cuando la corriente se lo llevó. Y cuando ella volvió a ver otra vez, ya mi hijo no estaba. No estaba en el agua. Dice que no sabía que sus hijos iban en camino a Estados Unidos. Nos lo contó cuando todavía esperaba encontrarlo vivo. ¿Qué es lo que pasa? Que él está desaparecido desde la noche del sábado. Fueron horas sin dormir y sin respuestas. El padrastro se aventó a la frontera, habló con agentes y con la hermana que vio desaparecer a Christopher. Nos metimos todos juntos. Íbamos bien, el agua nos llegaba arriba de la cintura. Ella sigue en custodia de las autoridades. Yo le gritaba a Christopher y él no me contestaba y no lo volví a ver. Al teléfono, la patrulla fronteriza nos confirmó que un agente de noche encontró a estos tres menores hondureños, pero que un cuarto estaba desaparecido. Iniciaron una búsqueda por el río. La patrulla ya ha hecho unas 7.000 búsquedas de migrantes este año fiscal. Pero 4 días después del accidente hallaron un cuerpo en México. Una foto que recibió la familia confirmó lo peor. Ahora esperan recibir el cuerpo. El sueño de ese niño era estar aquí en Estados Unidos con su mamá y compartirlo. Lastimosamente no se puede, pero por lo menos le vamos a cumplir un sueño, pues, de él estar acá. Y suplican a las autoridades que los abuelos con los que se crió el joven en Honduras puedan venir a enterrarlo. En la casa retumba una canción, la última que cantó el menor junto a su hermana. La mamá cree que fue su despedida. Pues después de estos duros momentos que vivió la familia, hoy dedicó muchas horas a ir al consulado, a llamar a las autoridades migratorias. Quieren que el cuerpo llegue cuanto antes aquí a Houston y también sus familiares desde Honduras. Una historia desgarradora, Damián. ¿Y qué te han dicho las autoridades sobre esta tragedia? Pues dicen que es cotidiano en la frontera. El sheriff del condado cree que esto va a pasar todavía más porque esperan un aumento de los migrantes llegando a la frontera, y la patrulla fronteriza advierte que da igual el cabal del agua, da igual el clima que haga, que no crucen. Joana. Demasiado arriesgado. Gracias por tu historia, Damián.